Carbonero, ya. Carbonero, el remate. Está bonito, lindo para el otro Martillano. No lo puedo creer. Excelente para Carbonero, ya. Salió el arquero. Es el derecho para él, al arco, lo tapó el arquero 11. Reyes. Lo que sacó Olce. Y aprendió a jugar de primera y entregó a Romero. Está el 2, Romero y el centro, Olce. Olce en el mano a mano, ganó por el medio. Erickson el 7, Camagó. Y la derecha sacó del arquero. Cae por aquí Boca, plaza. Olce se encuentra y la rechaza. El Carbonero para pegarle desde afuera. Carbonero. El arquero que va abajo, Olce. Pase de quién, Ferrufino. Ay, ay, ay. Le queda atrás para Belgar. La salvó el arquero. Se la encontró. Otra vez de atrás. En bomba la pelota larga. Va picando por ella. Pica. ¡Uy! Penal. No, la saca el arquero. De Tolosa la saca. Una gran virtud. Dudamel. Colombia está igual. Aquí puede ser Salazar. Primero Olces en el choque con Salazar. Queda resentido el delantero y el arquero de largo para Morales. Puede ser primero el arquero Olce. Longinidio. El portero de Venezuela. Largo Morales va levantando el centro, el cabezazo de Salazar. Carbonero, ya. Carbonero, el remate. De su gol, la bocha que le puso plata, se ven, señores. Ay, llegó justito. Muy bien. Largo el servicio, la intención buena, la pelota va hacia arriba. Será para Olce ahora. La tiene Carbonero. A ver dónde la filtra. Muy buena bola, le metía en medio de dos hombres. De Anzón, vuelve la marcación de compromiso, cobró Colombia a las manos. Allá en el segundo sector, donde está el portero. Allá le llegó la pelota sin mucho esfuerzo a las manos del arquero Olce. Ahí cobro de pierna derecha otra vez. A las manos, allá cruzado el segundo sector y siempre sale Olce. Busca la diagonal, buena bola. Excelente para Carbonero. Ya salió el arquero Olce. Intenta su gol el número 6 colombiano. Está delgado, tiene que salir el portero Olce. Se quedó con la pelota Olce. Pamarón y levanta el centro arriba, el punto penal Olce, que la ve pasar y se queda con ella. Y arranca ahora sobre la izquierda, la tira larga buscando la aparición de Navarro, que juega con Hurtado. Paro, llegó sobre la línea final, tiró al centro y estaba atento Olce. Y se queda con la pelota. Viene el tiro libre, pelota arriba, sale Olce con los puños y la saca. Va Hurtado con todo ahora y a ver Venezuela. Llega Carlos Olces y se queda con la pelota, 91 minutos y medio. Pelotazo largo de Olces ahora, largo arriba buscando Hurtado. ¿Quién se va a aparecer? Primero Olces, llega muy tarde, Elizalde. Apareció ya un zaguero central, Sebastián Cáceres, que era el hombre que iba al ataque prácticamente como puntero derecho. Espera que García, la tiraron a las manos. La manejaron muy mal. La manejaron muy mal y eran 6 contra 4. Cinco la tiene Carlos Augusto, levanta el servicio Lincoln, no llegó. El que encajonó fue el portero Olce de Venezuela. 1-1 el marcador, 12 minutos de la primera parte. Estamos con esta señal vía satélite. Levanta la cabeza, remató Olce en dos tiempos. Al final termina resolviendo el arquero del Deportivo La Guaira. Logra controlar el joven arquero Carlos Raúl Olce. Después de este partido estaremos con Táchira, Estudiantes de Mérida, desde las 6 y 50. Buena bola para que ataque Colombia, el pase arriba. No, lo tiró más a la portería que atrás para el pase. Sí, para la movilidad tiene que haber precisión, ¿no? Porque si usted se mueve, pero no hay la precisión. Pone por grabación la pelota, la va bajando Morales. Buena jugada, pero no la pudo controlar el balón. Sacó la marca de Hurtado muy bien, le ganó en velocidad y lo anticipó y alcanzó a quedar. A despachar. Pero muy inteligentes en la tenencia del balón, tiene que acostumbrarse Colombia a tener la pelota, no se puede apresurar. Tiempo el portero Olce, 37 minutos. La pelota por arriba, Hurtado nuevamente como la peina. Pase, sí, para Iriarte. Y anticipa a los dos jugadores chilenos que están allí marcando la primera zona. Uno de ellos
Olses que juega al filo con el árbitro. Nuevamente, vuelve y carga Venezuela. Y ha marcado tres tantos en la ruta de esta primera fase del torneo. Y también de Blue Radio. Largo el servicio, el pelotazo arriba para que venga avanzando la selección. Pega fuerte el nuevo arquero de Racing Club de Avellaneda, precisamente del fútbol argentino. La jornada del sudamericano sub-20. No salieron como tenía que haber sido y le dio profundidad a Brasil. Una opción. Y tiene jugadores de muy buen manejo de balón. No le gusta el funcionamiento a Coito de su selección. Y que pues no están en el libreto, ni la táctica ni la estrategia, porque son genialidades. Ahí lo empuja el delantero. Y metió un pelotazo que se fue largo, pero pasivo hasta el momento Venezuela. Habrá cobro entonces, saque de meta para que venga la selección de Venezuela. El balón es largo, cortado